Nuestro saludo, le estamos dando la bienvenida a esta nueva clase de, de repaso. Hoy vamos a continuar tratando el complejo tema de la oración compuesta. Y recuerde que ya en la clase anterior tratamos algunos aspectos, pero antes vamos a revisar el trabajo independiente que dejamos de la clase anterior y veamos cómo nos quedaba en un fragmento de un texto poético, usted tiene que recordar que el lenguaje y sus formas discursivas se lo encuentra en un texto literario, en una receta de cocina, en un texto científico, en un texto periodístico, y cualquiera puede servir para hacer la prueba de ingreso. Pero además cualquiera puede servir para que usted obtenga conocimiento por medio de la lectura que usted... Eh, divulgue una idea importante por medio de un texto, bien en forma oral o bien en forma escrita. El texto que le estamos proponiendo es un texto literario, pero no por ello deja de estar estructurado como está estructurado en toda la lengua. Vamos a ver cómo debió haberles quedado, cuántas oraciones gramaticales encontró, cómo las dividió, cómo las enumeró. Ese es el detalle. En la prueba para obtener resultados óptimos. Fíjese ahí, la primera oración es el cuerpo SEDI. Y la segunda oración es ONDEA, el cuerpo ondea. Fíjense, enlazado por la conjunción y y por tanto ahí tenemos una oración compuesta, una relación de enlace por medio de la coordinación copulativa. El resto de las oraciones. Están justapuestas, puestas, una continuación de la otra separada por signo de puntuación, así que el cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca, es una rosa la boca, lentamente taconea. Fíjense cómo eh, Martí va hablando de estas acciones, que es lo que él está observando que está ocurriendo en el, en el tablado, porque Jesús está comunicando que nos parece ver a la bailarina moviéndose en esa forma elegante. La bella Otero, que además era una mujer bellísima, moviéndose en el tablado. Así es que ahí tenemos la primera parte, la solución de la tarea, que seguramente usted lo hizo muy bien. Hoy nos vamos a, a dedicar un poco a las oraciones subordinadas de carácter adjetivo, las adjetivas y las adverbiales. Vamos a ver... Primero, las adjetivas. La oración subordinada adjetiva debe funcionar como un adjetivo. ¿Cómo funcionan los adjetivos? Referidos o modificando o precisando la significación de un sustantivo. Veamos el primer ejemplo. El Caribe ha sido objeto de saqueo y depredación por parte de las potencias coloniales que se distribuyeron el área y sus riquezas. Esto es una adaptación de un texto que salió publicado en la revista de la Universidad de, de La Habana. Fíjese usted esta oración. ¿Cuál es el sujeto? El Caribe. El Caribe y todo lo que resta es el predicado. Ahora, observe en el predicado. ¿Qué oración subordinada usted encuentra? Mírala ahí, al final. Luego, la oración subordinada, recuérdelo, puede estar lo mismo en el sujeto. Que en el predicado ya lo vimos con la oración sustantiva. Ahora, ¿por qué esta subordinada es adjetiva? Que se distribuyeron el área y su riqueza a quién está referido a las potencias. Mire, potencias tiene las potencias tienen dos determinantes. Tiene el adjetivo coloniales y tiene la subordinada adjetiva que se distribuyeron el área y su riqueza. La oración subordinada adjetiva está en específico, está encabezada por el pronombre relativo que, que sí forma parte de la subordinada porque tiene una función dentro de ella y además reproduce la significación del sustantivo antecedente. El sustantivo al cual ella se refiere es su antecedente. Vamos a ver la segunda oración. Sujeto. Los países que conforman el Caribe tienen rasgos comunes que los identifican. Su sujeto. Los países que conforman el Caribe. Vea, el núcleo del sujeto cuál es. Los países. ¿Y quién modifica a este núcleo del sujeto? La subordinada que conforman el Caribe. Observe que tiene un pronombre relativo, tiene una forma verbal. Y tiene esa forma verbal sus complementos. Tiene un complemento. Por tanto, estar referida a países es su modificador y el pronombre relativo que reproduce la significación de países. Por tanto, ese que, fíjense, ellos conforman, usted no puede decir países porque en la subordinada no dice países, dice que, así que ese que es el sujeto de la subordinada. Porque recuerde que el pronombre relativo tiene una función dentro de la subordinada. Pero resulta que en esta oración, en el predicado, hay otra subordinada, una en el sujeto, una en el predicado, que es que los identifican. ¿A quién se refiere que los identifican? A rasgos. Por tanto, si está modificando a un sustantivo, esta subordinada es adjetiva está encontrando la diferencia entre la sustantiva y la adjetiva. Las dos comienzan con que, pero en la sustantiva el que es una conjunción subordinante, en la adjetiva es un pronombre relativo. Vamos a ver estos, estos casos. Uno, los pronombres relativos que encabezan oraciones subordinadas adjetivas son que, cual... ¿Quién y cuyo? Fíjese, de profeso yo no incluí a cuánto, que aparecen en algunas gramáticas como pronombres relativos. Porque recuerde que cuánto es adverbio. Y usted se lo va a encontrar en las oraciones adverbiales también y se lo va a encontrar entre los adverbios. Por tanto, son casos muy contados, muy específicos en los que cuánto encabeza una oración subordinada adjetiva. Por tanto, si usted tiene que construir, prefiera estos pronombres relativos. Fíjese, en el ejemplo que le puse ahí, el alumno del cual te hablé para el trabajo acaba de llegar. ¿Cuál es la subordinada que aparece ahí? ¿Cómo está encabezada? Porque hay algo que quería decir. Ahí está cuál. Pero estos pronombres relativos pueden tener una preposición delante, pueden estar acompañados de artículos, que era el detalle que que quería insistir. Así que la subordinada, usted la puede marcar desde el cual hasta eh, del cual te hablé, ¿verdad? El alumno del cual te hablé para el trabajo, esa es la oración subordinada. Lo que se dice del alumno del cual te hablé para el trabajo es que acaba de llegar. Ahora, observe la segunda oración. Trajo un libro cuya información está actualizada. ¿Cuál es el pronombre que encabeza la subordinada? Es cuya. Y cuyo tiene una peculiaridad. Además de un antecedente, tiene un consecuente. Un sustantivo antecedente al cual se refiere y con el cual él conecta a toda su oración, pero tiene un consecuente que es la cosa poseída, porque cuyo tiene también cierto carácter posesivo, indica propiedad o pertenencia. Y por tanto concuerda con el consecuente y no con el antecedente. Así es que lo traído es un libro, un libro cuya información está actualizada. Así que el antecedente es libro, el consecuente es información. Lo está viendo así, ¿verdad? Lo está entendiendo. Este es más difícil. Ahora, hay algo de lo que, quería, a lo que quería hacer referencia. Hay un grupo de subordinadas adjetivas que son atípicas porque hay algunos adverbios relativos que pueden encabezar oración subordinada adjetiva. Mire este, estos ejemplos que les estoy poniendo en pantalla. Hay una oración subordinada encabezada con dónde y dónde es adverbio de lugar. Sin embargo, la oración subordinada que aparece no indica lugar, sino está referido, aunque no pierda la significación de lugar, lo importante es que está referido al sustantivo. La revista donde encontramos la información es de la Universidad de La Habana. En la segunda oración, ayer arreglaron el banco donde nos sentábamos, sin perder totalmente su significación de lugar, la oración subordinada a la cual encabeza está referida al sustantivo banco y por tanto es una oración subordinada adjetiva porque modifica a un sustantivo. Lo están viendo, ¿verdad? Porque generalmente a usted le pueden dar varias oraciones que determine usted qué tipo de oración subordinada es la que tiene ahí. Normalmente con que cualquier ocuyo, pero están estas atípicas, sobre todo con donde que pueden ser frecuentes en el idioma. Hay alguna mm, duda, ustedes tienen que ir buscando en todos los textos que tienen estos ejemplos que su profesor les puede ir aclarando. Vean ahí las subordinadas marcadas, delimitadas con eh, que comienzan con el donde, que es su elemento de enlace. Vamos a, a referirnos entonces a partir de este minuto a las oraciones de carácter adverbial. Tenemos oraciones de carácter circunstancial, dos tipos de subordinadas adverbiales. Las de carácter circunstancial, que son las de modo tiempo y lugar, y las llamadas... Otras oraciones subordinadas a verbiales. Las otras son las de carácter causativo. Ahí entran las causales, las consecutivas, las concesivas, las condicionales y las finales. Si las oraciones de carácter circunstancial van a modificar directamente al verbo y generalmente funcionan como un complemento circunstancial del tipo que ellas son las oraciones de carácter causativo, van más a toda la oración, a modificar a toda la oración, y por tanto hay algunos gramáticos que las incluyen en otras clasificaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden eh, copiar a la mayor brevedad, copiar a dos manos para ir ganando tiempo. Así que, subordinadas adverbiales de tiempo, su elemento de enlace, se lo estoy poniendo ahí ya. Pueden ser cuando, mientras, entre tanto, en cuanto. Miren, son los más frecuentes. Cuando, sobre todo, mientras, y fíjense, miren, ustedes, el, el primer ejemplo es de un poema de Gustavo Adolfo Becker, bellísimo, el último verso, ese poema que, que dice: mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían. Mientras responde el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos armas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Miren, ese es el último verso. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. ¿Cuál es la oración regente ahí? ¿Cuál es la dominante? Habrá poesía. Habrá poesía. Mientras... Exista toda esa belleza en la naturaleza, en el mundo, en la mujer, en la relación de la pareja, en el amor limpio, en el amor sincero. Es decir, toda esa belleza, miren cómo está expresado por medio de una oración subordinada, adverbial de tiempo, encabezada por mientras, que es su elemento de, de enlace. El último ejemplo, el segundo, dice, y cuando un pueblo enérgico y viril llora... La injusticia tiembla. Seguramente que usted conoce profundamente esta frase expresada por el comandante en jefe, por eh, nuestro Fidel, en el momento del sepelio por, eh, de las víctimas del crimen de, de Barbados, ese crimen atroz. Y fíjense cómo él utilizó en esa forma eh, práctica, llena de, de, del más profundo sentimiento, de la más profunda y justa indignación, cuando un pueblo enérgico y viril llora. La injusticia tiembla. Miren la subordinada al inicio. Siempre que las subordinadas adverbiales que deben estar al final están al inicio, se separan por medio de comas y este es uno de los usos obligatorios de la coma. Separar elementos antepuestos al sujeto, sobre todo elementos que debieron estar al final. Bien, mientras me ha oído la, la explicación, pues usted ha podido ir copiando y entonces vamos a pasar a las subordinadas adverbiales de modo. Elemento de enlace, el clásico es el como, pero hay otras expresiones conjuntivas, de adverbios relativos y expresiones conjuntivas como como que, según, cual, generalmente como es de modo tiene adverbios que la van introduciendo. En el primer ejemplo que le estoy citando dice, "Martí actuó en el 95" Como correspondía a sus convicciones, cómo actuó Martí en el 95, yendo directamente al combate. Bueno, lamentablemente perdió la vida en él, pero murió como él quería, de acuerdo con sus convicciones, de cara al sol y luchando por la libertad de, de Cuba, en un ejemplo extraordinario de entrega a, la, a un ideal, a una causa. En el segundo ejemplo, dice realizó el ejercicio como se lo explicaron, ¿ve? ¿eh? Observe, en el caso de las oraciones subordinadas adverbiales, muchas veces el verbo se omite porque se sobreentiende. No le estamos recomendando que cuando usted construya omita los verbos. Usted traza dos líneas para una oración compuesta y usted debe saber que en cada una debe haber una forma verbal y luego usted establece el tipo de enlace que prefiera o por yuxtaposición, por coordinación o por subordinación. Bueno, el que usted prefiera o el que le orientaron en el examen. ¿Ya? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. De lugar. Oraciones subordinadas adverbiales de lugar. Su elemento de enlace es el adverbio relativo donde. Fíjese, lo vimos ahorita encabezando una oración subordinada adjetiva. Ahora lo vamos a ver encabezando una oración subordinada de carácter adverbial. El deber de un hombre está allí. Donde es más útil. Y aquí, en toda la plenitud de, de lugar, aparece en la oración subordinada. Obsérvela al final, es una expresión de José Martí, de la carta que le escribe a la madre. La madre se duele, no quiere que su hijo, como madre, al fin se sacrifique, pero él antepone el deber y le dice esto: el deber de un hombre está allí, en aquel lugar. Fíjense el antecedente que tiene esta subordinada, que es un adverbio. De, de lugar también, donde es más útil. En el segundo ejemplo, tenemos iré a donde me necesiten. Ah, porque donde puede tener preposiciones delante también. Puede construirse con preposición. Y en el último ejercicio, con la oración subordinada antepuesta, observe además la coma, tenemos ahí donde no hay organización. El trabajo no sale bien. Usted se da cuenta siempre cuando, eh, cuál es la oración subordinada y cuál es la oración subordinante o regente. Porque estas oraciones siempre estarán inmersas dentro de una oración principal, como las gavetas de una cómoda. La cómoda es el mueble completo, pero las gavetas van metidas y son cada uno de los elementos. Asimismo, aparecen las oraciones subordinadas dentro de la oración principal. Subordinadas adverbiales causales. Ya vimos las de modo, las de tiempo y las de lugar, las llamadas circunstanciales. Vamos a ver las de carácter causativo, que son varias. Veamos primero, las causales. Indican causa. La causa por la que se expresa lo que se diga en la oración principal. Su elemento de enlace fundamental es porque. Miren, unido, que es una conjunción. Pero recuerde que usted tiene otros porque. En la lengua lo vimos cuando eh, explicamos palabras que se escriben juntas y separadas. Y por tanto, esto puede ser objeto de prueba también. Así que porque, ya que, puesto que y como que son los principales. Cuando yo le pongo puntos suspensivos, porque puede ser que haya otros que también den subordinación causal. Pero estos son los fundamentales y con los que con más comodidad usted puede construir si fuera este el caso. Así que los pueblos luchan porque quieren alcanzar su libertad. Esa es la causa por las cuales luchan. Miren las dos formas verbales, miren el elemento de enlace. La última expresión está entre comillas porque es también de nuestro José Martí. Dice: Puesto que se puso al lado de los pobres, merece honor. Miren la subordinada, miren el elemento de enlace, búsquenlo arriba. ¿De quién está hablando José Martí? Está hablando en un conmovedor y maravilloso artículo, está eh, rindiéndole homenaje a Carlos Mars en su muerte, cuando Martí se entera de su muerte, escribe en ese artículo esta expresión que les estoy mostrando ahí, expresión de respeto por este gran filósofo. Puesto que se puso al lado de los pobres, merece honor. Fíjense que el elemento de enlace aquí es puesto que, que es la expresión, la frase conjuntiva que introduce la subordinada. Y entonces vamos a la siguiente, las consecutivas. Oraciones subordinadas consecutivas. Miren sus elementos de, de enlace, que ahí lo tienen, expresan una consecuencia y por tanto su elemento de enlace fundamental es con que la frase conjuntiva por consiguiente y por lo tanto. Pueden utilizarse cualquiera de estos conectores. Miren el primer ejercicio. Se hace, el primer ejemplo. Se hace tarde, con que apúrate. Miren ahí el conector. Se da cuenta que cuando usted va a utilizarlo, ese con qué en la pregunta, va separado el que, va con una tilde y debe tener cuidado. Recuerde los ejercicios de se escriben juntos y separados que pueden aparecer en la prueba como alternativa ortográfica. En la segunda oración, el segundo ejemplo dice: estudia mucho, por lo tanto, obtendrá buenas notas. Miren, ¿por qué punto y coma? Porque la segunda oración ya tiene una coma intermedia, la de la frase eh, conjuntiva, eh, por lo tanto, que es el enlace de la subordinada. Y en esta misma diapositiva vamos a ver las oraciones concesivas que expresan una dificultad para que se cumpla lo que se dice en la oración principal, pero que esa dificultad no es insalvable de todas maneras se cumple, pero expresan la dificultad. Sus elementos son aunque, ¿ve? Porque le decía que debíamos tener cuidado con aunque, porque puede coordinar, pero aquí va a estar subordinando. Aunque a pesar de que, aun cuando, ¿ya? Entonces, observe el ejemplo. Aunque llueva, iré al repaso. Aunque la prueba sea muy exigente, la voy a vencer. Un unos segundos para que puedan copiar estos ejemplos, porque ahí en esta diapositiva hay dos, y mientras he ido explicando, pueden no haberle dado tiempo para copiarlo. Ya, pues entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva las condicionales. Expresan una condición indispensable para que se pueda cumplir lo que plantea la oración principal. Su elemento de introducción, su elemento de enlace, es el sí, que es una conjunción condicional. Se escribe sin tilde y recuerde, es uno de los cuatro sí que hay en, en el idioma. Por tanto, tenemos sí, siempre que, con tal que, como elementos de enlace posibles para introducir estas subordinadas adverbiales condicionales. Vea los ejemplos. Vendré temprano si el tiempo lo permite. Es decir, para que pueda llegar temprano tienen que darse condiciones atmosféricas especiales, porque si no, no podré hacerlo. El segundo ejemplo, si estudias suficientemente, alcanzarás... Altos resultados. El hecho de alcanzar altos resultados estará condicionado por el estudio que se realice. Por tanto, ahí vean, una adelante y una detrás, en posición antepuesta o en posición pospuesta, pueden aparecer las oraciones subordinadas condicionales. Y por último, voy a darle estas oraciones. Son conflictivas estas oraciones finales. ¿Finales o de finalidad? Las dos nomenclaturas son correctas, ¿verdad? Finales no es porque estén detrás, pueden estar detrás o pueden estar delante. El problema es que estas oraciones expresan la finalidad por la que se plantea algo. Algunos gramáticos las incluyen entre las subordinadas sustantivas con función de complemento indirecto. Lo más actual, lo más aceptado, lo más generalizado hasta este momento, mientras los gramáticos y los lingüistas continúan debatiendo el tema, es aceptarlas como oraciones eh, subordinadas, adverbiales de finalidad. Miren el, eh, cómo se introducen: se introducen con la frase conjuntiva para qué, a qué, a fin de qué. Lo puedes observar, ¿verdad? Son intercambios. Copialo ahí, dice ahí, vino para que le aclararan dudas. Es decir, la oración principal está concentrada en la forma verbal vino y la finalidad por la que lo realizó es esta que ahí eh, les estoy mostrando. Bueno, realmente en un, en un gran ejercicio de campo y pista hemos ido recorriendo, por lo menos con un ejemplo, todas las subordinadas todas las oraciones compuestas, una detrás de la otra, con ejemplos para que ustedes le puedan servir para profundizar, porque sabemos que con sus profesores ustedes están ejercitando intensamente. Y bueno, con estas clases lo que pretendemos es modestamente pues, ayudarlos para que vieran algunos otros ejemplos que pudieran salir. Le vamos a, a dejar algunas formas de preguntar en la prueba. En la prueba, la pregunta de oración compuesta puede tener un diseño variadísimo. Y usted lo que tiene que interpretar muy bien es la pregunta. ¿Cómo se lo pueden preguntar? Veamos el primer ejemplo. De las siguientes oraciones, determine cuáles son simples y cuáles son compuestas. Mire qué sencillo, le dan tres, cuatro oraciones y usted tendrá que marcar las que son simples con una S, las que son compuestas con una C, o solamente marcar las que sean compuestas y entonces tiene que tener cuidado con la pregunta que puede tener sus intenciones. La segunda forma para preguntar, clasifique las oraciones compuestas por el tipo de enlace. ¿Eh? Ahí tiene otra forma de preguntar para que diga si son subordinadas y coordinadas, etc. De las siguientes oraciones compuestas, señale las que sean compuestas por subordinación. Miren, ahí le piden solo las que sean compuestas por subordinación. Y bueno, en fin, las preguntas pueden ser de, de varios tipos. Realmente no tenemos tiempo para más, más que despedirnos. Hemos llegado a la clase final. Le agradecemos a todo el equipo de realización, desde su directora, técnico, camarógrafo. Todos que han hecho un esfuerzo indecible para que estas clases lleguen a ustedes y para contribuir con este modesto esfuerzo al excelente resultado que seguramente ustedes tendrán. Así, hasta un próximo encuentro.